natural. Catarata se llama cuando este lente se opaca. Es un proceso normalmente asociado a la edad, aunque hay factores que pueden acelerar su formación, como el trauma, las inflamaciones crónicas, la genética, entre otras. Hasta el momento solo existe un tratamiento posible y es la cirugía llamada facoemulsificación. La cirugía consiste en extraer la catarata y reemplazarla por un lente artificial. Existen diferentes tipos de lentes intraoculares para implantar cuando se hace la cirugía de catarata. Básicamente se diferencian en la calidad de visión que pueden brindar y si pueden corregir solo una visión, sea de cerca o de lejos, llamados monofocales, o para corregir ambas visiones al mismo tiempo, multifocales o trifocales, disminuyendo así la dependencia de las gafas. Estos últimos lentes son cada vez más utilizados incluso en personas que aún no tienen catarata, pero que tienen presbicia, precisamente por esta propiedad de permitir tanto la visión lejana como cercana y tener que usar gafas o pues no tener que usarlas sino en algunas circunstancias. Es una cirugía con un alto porcentaje de efectividad, lo que quiere decir que la gran mayoría de pacientes están muy satisfechos con el resultado. ¿Qué tipo de anestesia se usa en la cirugía de catarata? Este procedimiento se realiza con anestesia local controlada. Esto quiere decir que un anestesiólogo viene a intervenir utilizando medicamentos intravenosos que hacen que el paciente no tenga dolor y esté tranquilo durante la cirugía. La cirugía tiene una duración aproximada de 10 a 20 minutos. Es indispensable contar con el tiempo de incapacidad, que es de al menos una semana, ya que también de los cuidados posoperatorios depende el éxito de la cirugía. Es común primero operar un ojo y después el otro, de manera que si se hacen seguidos se debe contar con al menos 2 semanas de recuperación. La recuperación de la visión suele variar entre pacientes, siendo muy rápida en los que no tienen catarata y más lenta en los que tienen la catarata ya muy avanzada. El lente que se implanta en el ojo tiene una duración indefinida. Sin embargo, el ojo, igual que el resto del cuerpo, va sufriendo un deterioro natural, pero en general el resultado es para toda la vida. Es imprescindible hacer una consulta completa con un médico oftalmólogo para determinar la causa de la mala visión y el tratamiento ideal en cada caso.